que estamos con representantes de diversas organizaciones del movimiento obrero y sindical que hacen parte de nuestro frente. Está aquí el colectivo 2 de junio, los trabajadores y trabajadoras de Barrio Adentro, el sindicato Simbonatra de los trabajadores de Abasto Bicentenario, la asociación de jubilados de la electricidad de Caracas, actual Corpoelec, hay una representación de los trabajadores de Venevisión y la representación de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas. En primer lugar, informamos a todo el pueblo trabajador, al movimiento obrero y sindical clasista, a las diversas organizaciones de lucha de la clase obrera venezolana, de que el día jueves 21 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de teatro del edificio Cantaclaro, realizaremos un encuentro nacional del movimiento obrero y sindical clasista contra el golpe imperialista y por los derechos del pueblo trabajador. En este evento vamos a evaluar la situación que vive nuestro país ante la agresión imperialista y vamos a determinar un plan de lucha para defender las conquistas del pueblo trabajador venezolano en las condiciones actuales, también exigiendo del gobierno venezolano un cambio de conducta, un cambio en la orientación de gobierno frente a la dramática situación que vive nuestro pueblo. En ese sentido, tenemos que decir que, si bien es cierto, rechazamos, condenamos y enfrentamos la injerencia imperialista que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos para imponer las pretensiones que le sirven a los monopolios norteamericanos y europeos, también es necesario que en Venezuela se adopte una política de desarrollo productivo nacional bajo control obrero, campesino, comunero y popular para desmontar, derrotar la crisis hiperinflacionaria que padece nuestro país y para desmontar también las matrices de opinión que vienen desarrollando la derecha internacional, el fascismo, el imperialismo, con su supuesta ayuda humanitaria con la que se pretende intervenir en nuestro país. Pero es necesario enfrentar todo esto desarrollando la producción agrícola, desarrollando la producción industrial y estableciendo mecanismos de distribución y comercialización que le sirvan al pueblo venezolano y desmonten a las mafias de la comercialización, de la distribución, que vienen haciendo profundo daño a nuestro pueblo y que vienen determinando precios especulativos. Es necesario derrotar la especulación, es necesario acabar con la situación desesperante que vive en nuestro pueblo, con los precios, con la crisis en los servicios públicos, pero esto solamente se puede hacer es generando participación protagónica del pueblo trabajador, de los trabajadores y trabajadoras, para ejercer un control social, un control popular revolucionario sobre estas variables económicas, de producción, de distribución y ponerlas al servicio del pueblo venezolano. Nosotros igualmente denunciamos que se vienen cometiendo violaciones a los derechos laborales de forma impune por parte de patronos privados y patronos públicos y desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo no se está actuando de manera eficiente ante esas violaciones, sino que en muchas ocasiones son cómplices los funcionarios del Ministerio del Trabajo frente a esas violaciones que cometen los patronos. Una vez más denunciamos esta situación y exigimos una reorientación en la manera como se conduce el Ministerio del Trabajo. Nosotros creemos que es necesario, estamos convencidos que es necesario producir la unidad de todo el movimiento obrero y sindical progresista y clasista en Venezuela, la máxima unidad de los trabajadores, incluso la unidad con los sectores que están ejerciendo la dirección del gobierno, pero es necesario que este gobierno cambie su orientación. Aquí se tiene que gobernar a favor de los trabajadores y del pueblo, no de los capitalistas, no de las mafias, de la corrupción. Es necesario gobernar con el pueblo trabajador venezolano. Y eso es parte del debate que vamos a dar este jueves 21 en el Encuentro Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista contra el golpe imperialista por los derechos del pueblo trabajador. Nosotros estamos denunciando que frente a las alzas incesantes de precios, frente al uso de ahora ilegal del dólar como moneda de curso prácticamente para cualquier operación mercantil,
frente a esos hechos que están golpeando a nuestro pueblo, no hay acción de gobierno. Y uno se pregunta, ¿para qué la asunde? ¿Qué papel juega ese organismo? Es necesario que el gobierno actúe de manera enérgica frente a los especuladores y frente a los que hacen uso abusivo de mecanismos de control económico y comercial para destruir la capacidad adquisitiva de los salarios de nuestro pueblo trabajador. Entonces, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, una vez más, reafirma su compromiso de lucha contra la agresión imperialista, pero también llamamos a todo el pueblo trabajador a luchar por un cambio profundo, cambio revolucionario en la conducta de los que están dirigiendo. Es necesario enfrentar la crisis capitalista con políticas revolucionarias en lo económico, en lo laboral, en lo social. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, ¡Yankee go home!